cada minuto en la ciudad. The girl is... Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical. Cuando el tecolote cante, viajaremos juntos a lugares insólitos, en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. Bien, amigos, les damos la bienvenida a la transmisión de Rock and Rollario. Gracias. Estamos muy contentos porque está con nosotros Joel de Libélula. Libélula, una banda de Aguascalientes. Pues, cuates, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo tras los pasos de Libélula. Ya sabemos cómo tocan, ya los hemos visto ahí en directo. Ya se los hemos presentado en vivo. Entonces, bueno, pues, bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Y cuéntame un poquito de cómo va Libélula, cómo les ha ido, cómo están, qué onda. Bueno, ahorita venimos a promocionar la salida del volumen 2, es el último que hemos grabado. Estamos por gira por el país, regresamos de Guadalajara, estuvimos en segundo piso. Queremos regresar otra vez a Guadalajara, queremos hacer Monterrey, pero estamos aquí en Ciudad de México. Uh-huh. Vamos a estar hoy miércoles a las 9 en Bajo Circuito. Va a estar muy bueno para que no se lo pierdan. Después mañana en una sesión en vivo, es cupo limitado, pero pues, si quieren apuntar, mandan un mensaje y apartan su espacio. Esa va a ser mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Y ya el sábado para los chicos de Cuernavaca vamos a tocar ahí. En el Mercado Confort, va a empezar a las 9. O sea, gira por el centro del país y presentando lo que sería el volumen 2 de Libélula, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito de este volumen 2, ¿cómo está la onda? Porque, bueno, estábamos con la idea de que traen el volumen 1, estaba bien chida la metamorfosis y algunas otras rolas, sí, sí. Y ya se metieron en el estudio a grabar, ¿cómo estuvo la onda? Bueno, este ya es el complemento del volumen 1, de ahí el nombre, ¿no? Volumen 2. Consta también de 5 rolas. Este fue producido por Humberto Navejas de Enjambre, de la conexión que se hizo y los conectes, ¿no? De la primera vez de volumen 1. Nos gustó mucho el trabajo que hizo en volumen 1 y lo contactamos, le gustó la música, dijo que se rifaba, entonces... Pues empezamos a trabajar con él, fue una semana de preproducción, o sea, todo así fuera del estudio, dándole pues unos detalles a las rolas, ¿no? Y de ahí nos fuimos a grabar a León, a Test Studio, saludos al Cabe, y allá nos vimos 5 días, y ese es el resultado. Fue una experiencia, si la comparamos con volumen 1, más amplia, tuvimos oportunidad de abarcar... la rola desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, no fue algo compacto, sino tuvimos la posibilidad de regresarnos un poco, de explorar, de estar seguros de qué era el sonido que estábamos buscando, el timbre, la distorsión en cuanto a guitarras o los efectos de la voz, el efecto del bajo. O sea, fue un proceso que disfrutamos bastante, ¿no? Que tuvimos tiempo de saborearlo, ¿no? Antes de ya hornearlo y meterlo a grabar, ¿no? Entonces, fue una experiencia bastante buena. Y aquí, totalmente, un trabajo totalmente independiente, ¿no? Ya aprendieron el numerito, ya saben qué onda, y ahora sí, vamos a darle, ¿no? Sí, pues sí, la ventaja de que fue independiente es que fue a nuestros tiempos y quedó, pues, completamente como queríamos, ¿no? Bueno, la escena de Aguascalientes sigue creciendo, ¿no? Sigue generando cosas, por ahí... nos decía Armando Ortiz que viene Elevador y que pues muchas bandas, Libélula que se presenta hoy en el Bajo Circuito para toda la palomilla que quiera verlos en directo. Están bastante chidos, les digo, ya los vimos en directo y
aguas, porque hasta los del tributo Fifi a bandas, a bandas, ¿cómo se llama? Nacionales, pues se quedaron de a seis al ver a Libélula, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo, de trabajar con músicos pues muy profesionales como El Vampiro, como Clavería? Sí, estuvo chido porque les gustó el proyecto, entonces se mostraron receptivos. Hubo como esa alegría, ¿no? Creo que por ahí mencionaron que eran fans, ¿no? Que dijo, nos gusta Libélula y recomendaron, ¿no? Así, porque la mayoría de la gente iba a verlos a ellos, a nosotros le abrimos a ellos, ¿no? Entonces, a su público los recomendó escucharnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, estuvo chido, ¿no? Que dan así como ese paso a su público, ¿no? De que nos escucharan, de que nos dieran la oportunidad, ¿no? Eso estuvo perrón. Estuvo suave, ¿no? Ese toquín. Sí, y como te dices, pues el equipo estaba bien chido, ¿no? La organización estuvo muy buena, la verdad nos trataron muy bien en cuanto a quien organizó el evento, ¿no? La agencia, no me acuerdo cómo se llama, pero la agencia también nos trató muy chido. Entonces fue cómodo tocar ahí también. Qué bueno. Y bueno, tocadas en Aguascalientes, ¿cómo está la onda? O sea, ahorita tocan en el centro del país, es una minikira, ¿no? Digamos. Sí. Para hacer presencia, ¿no? Y presentar el volumen 2. Uh-huh. En Aguascalientes, ¿ya hicieron la presentación, digamos, formal del volumen 2? Sí, no la tenemos todavía en físico. La presentamos porque ya la habíamos subido de forma digital, ¿no? O sea, Spotify, uh-huh. Está en YouTube. Y sacamos antes de eso un sencillo. Entonces fue una presentación para los fans, ¿no? Más, más así como... de corazón. Uh-huh. Sí, entonces fue así algo chiquito. Tenemos planes de hacer uno más grande, presentando ambos volúmenes ya complementados, ¿no? Y vamos a presentarles ahí un nuevo sencillo, por lo menos. Y ese va a ser un evento más grande, ¿no? Más en forma, donde va a caber más gente también. Uh-huh. Pero eso todavía no tenemos la fecha exacta, así que no voy a decir más datos. Nada más que estén al pendiente. Exactamente, que estén al pendiente. Y pues como lo comentas, ahorita es una gira pequeña por aquí por el centro del país. Queremos ir al norte del país también y regresar, o sea, estaría muy bien regresar tal vez 2-3 meses después, igual aquí a Ciudad de México, ya más acercado al fin de semana, un viernes tal vez, un sábado. ¿Cómo se ha sentido Joel en lo particular, el bajista de Libélula, en este movimiento, en esta circunstancia inédita para el público de Aguascalientes, para el público de la Ciudad de México, que es como el receptor de esta propuesta, y el generar una escena, ¿no? Ser partícipe. ¿Cómo te has sentido en lo personal? Porque ya es más de un año, ¿no? Ya son como 2-3 años en que está desarrollándose esto, y bueno, pues está chido, quiere decir que es algo duradero, ¿no? Sí, la verdad me siento bien contento porque un montón de colegas de allí de Aguas, no sé, puedo mencionar innumerables, ¿no? Blonipul, Seritz, Iván. Vamos a compartir escenario con Iván hoy en Bajo Circuito, uh-huh. Iván de Aguascalientes. Uh-huh. Está La Santísima, uh-huh. La Onda del Metal, también ya está despegando bien cabrón. Tienen un colectivo que se llama Secta, y ahí están Indeed, están Hellway y un montón de bandas, ¿no? O sea, por mencionar pocas, porque como tú dices, lo bueno es que es constante, las bandas están saliendo un montón. Están grabando Elevador, que mencionabas, acaba de grabar nuevo sencillo. Uh-huh. Ahí está ya en Facebook, creo que lo tienen en YouTube para que lo chequen, está bueno. Blunipul sacó un nuevo video que se llama Frozen. Está bueno también, está en YouTube, chéquenlo. Y pues Erich e Iván están a punto de presentar sus nuevos EP. Probablemente también van a estar bien buenos para que estén al pendiente. Y la verdad es algo muy, muy chingón porque... Es que la escena crece, ¿no? Y, uh-huh. y entonces, si uno ya llega, por decir, a Monterrey y ya topo 2-3 proyectos de Aguascalientes y les gustó, pues todavía tienes ese como primer paso, donde dices, qué va, también vienen de allá, vamos a ver qué traen, ¿no? Qué onda uh-huh. con ellos. Entonces, eso está muy, muy chingón. Y la otra, pues, por ahí ya se hizo algunos mensajes con algunos proyectos para ver si hacemos como giras en conjunto, porque sacamos más provecho, ¿no? Uh-huh. Y también... ayuda, ¿no? Sí, claro, se complementan hasta para los gastos de alimentación, de manutención, ¿no? Entonces, pues todo este rollo de la escena, lo bueno es que va para arriba, ¿no? Y mientras no se detenga, pues
mejor para todos, la verdad. Todos ganamos en ese sentido. Está en Guadalajara, bien. ¿Cómo les fue? Porque, bueno, la ventaja de estar mero en medio del país es que puedes hacer para arriba a Monterrey, a un ladito a Guadalajara, hacia abajo al DF. Sí. ¿Cómo ha estado la onda? ¿Cómo sentiste la escena en Guadalajara, el movimiento? La ventaja es que también puedes ir a meter el dedito y decir, ah, bueno, aquí está así, sí. Aquí está esa. En Guadalajara estuvo chido, o sea, sí cayó bastante gente. El lugar estaba algo pequeño, pero se llenó. La escena ahí la sentí al principio como muy a la expectativa, o sea, no te ponían mucha atención, o sea, como viendo a ver qué onda, qué traes, ¿no? Ajá. Ya para la segunda rola ya se habían motivado, estaban aplaudiendo y ya que nos habíamos dejado, se acercaron a preguntar y ellos son como más de estar cercano, ¿no? Porque, por ejemplo, poner un ejemplo en Monterrey, no preguntaron tantos datos de la banda, o sea, se sacaron fotos y estuvieron receptivos, pero en Guadalajara sí les interesaba saber redes, qué estábamos haciendo y todo ese contexto, ¿no? Uh-huh. No solo la música, sino como que están más clavados en saber quiénes son y qué están haciendo. Ajá. Eso fue como la diferencia, o sea, la escena como que es como investiga, ¿no? Investigadora, o te hacen bastantes preguntas y están ahí al pendiente. Y eso está suave, ¿no? Sí, porque claro. Pero además, te digo, esta oportunidad que tiene Libélula en particular a las bandas del centro, del mero centro del país, de ver el movimiento en otros lados, ¿no? Por lo menos las tres ciudades más importantes del país, y un Aguascalientes rock and rollero, ¿no? Que se está volviendo también un punto de inflexión importante en la escena, ¿no? Generando músicos y todo. Y la oportunidad de ver qué está pasando, ¿no? Sí, está muy chido. Conocer las bandas ahí locales, ¿no? Las emergentes de cada estado, y como son de las ciudades principales, pues sí es otra onda, ¿no? Ajá, y las condiciones, ¿cómo has visto las condiciones en estas giras de los toquines? Me decías, el lugar en donde los vimos en Aguascalientes, está chido, está súper bien equipado, con luces, bien. Ahí en el Soul Center, ¿no? Ajá, de Aguascalientes. Con combo, ¿no? Ajá. Sí, estaba bien. En estas giras es lugares poco más chicos, y también el PA y el Baline, pues como también más compacto, ¿no? Más pequeño, pero igual está muy chido, ¿no? O sea, pues tampoco puede ser tan grande porque el lugar no es tan grande, ¿no? En ese sentido, pues es más una onda bar, así como de rock, que un foro, ¿no? Porque eso de Aguascalientes sí era un foro. Sí, ya era un foro grande, que equipado para un... Sí, estará muy chido que nos tocara eso ya en las ciudades principales, pero de momento ahorita son cosas más pequeñas, ¿no? Bares, y está bien porque la gente lo disfruta, eso va de hecho al bar, ¿no? A escuchar nueva música y está muy chido. Eso es lo que noto de donde hemos estado en las ciudades principales, que la gente le encanta, ¿no? A ver si hay nuevo proyecto y va a eso, ¿no? Se lo va a pasar chido. Que bueno, ya Libélula no es tan nuevo proyecto y hay que defender ese proyecto, sí, ¿no? Nutrirlo. Ajá, de pronto, justamente ese es el tema, ¿no? El paso del tiempo, la cantidad de bandas que van quedando en el camino. Ah, sí. También. Y la oportunidad que tiene un proyecto de defender sus cosas, ¿no? Sí, claro, por eso es muy importante estar rolando, porque la raza, si le gustas, no te olvida, ¿no? Pero los que hiciste un clean, una rola les gustó, pues tienes que volver, tienes que seguir con el siguiente material para que estén a la expectativa, no digan, ah, Simón, una rola me gustó de este disco, el siguiente tal vez me gustan dos o tres, entonces no puedes detenerte porque si no, pues está más complicado, ¿no? El asunto, tienes que estar tocando y tocando. Eso es importante para bandas como Libélula, que digamos, sí están en el despegue, ¿no? Digamos, la primera. La primeritita parte que fue aventarse el primer disco, el video y no sé qué, pues bueno, es como, va quedando como una experiencia ya de recuerdo, ¿no? Así más del corazón. Pero después viene el proceso de profesionalización, ¿no? Así es, sí, lo primero estuvo bien porque nos ayudó con mucho, ¿no? Mucha experiencia. Tuvimos la oportunidad de entrar a un estudio y en forma y aprendimos un montón, ¿no? Y también, pues, el Instituto de allá para la Cultura de Aguascalientes se rifa, ¿no? Da asesorías, de repente tiene buenas charlas con invitados como Todd Closer y etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? A las bandas, porque te vas agarrando de conocimientos
y pues es un chingo, ¿no? Uh-huh. Lo que aprendes. Por cierto, como te de todo, a fin de mes tocan en el Teatro de la Ciudad de México, entonces... Exactamente. Está chido, ¿no? Sí, ahí está pues, ya bien reconocido, ¿no? Y luego, ahorita que está tocando, pues todavía más, ¿no? Claro, con el proyecto A Love Electric. Nada más les dejamos el dato ahí. Sí. Ahorita que lo trajiste aquí en la mesa, sí, pues, presentamos todo. Gracias por participar. Y bueno, es la expectativa, ¿no? También va a tocar el Clan en el Teatro de la Ciudad. Como que se están abriendo espacios y un espacio tan importante. Ojalá algún día veamos a Libélula ahí en el Teatro de la Ciudad de México, ojalá, ¿no? Sea pronto, pero si no, vamos a seguir. O sea, paciencia también. Sí, porque bueno, el otro tema es la propia banda en sí y saber si ya sienten que ya amarró. Sí, exactamente. Bueno, continuando con lo de hace un momento, Volumen 1 también nos permitió a encontrar un sonido más propio, por decirlo así, más definido. O sea, y también nos dio esa chance de, por ejemplo, la diferencia del 1 al 2 es que el 2 tiene un poco más de energía, o sea, como más rockero, por decirlo así, y el 1 quedó un poco más en atmosférico. Entonces, es como la diferencia. Tiene su rock, por supuesto, o sea, nos caracteriza como eso. Sigue siendo Libélula, sigue siendo el sonido de Libélula, pero en este se alcanza a percibir, ¿no? Casi como que en vivo. Y tiene esa onda un poco más de riffs, así, más ponchados y toda esa onda. Finalmente, los propios músicos son los constructores de ese sonido, ¿no? Ya que lo identifiquen que... por ahí nos vamos, ¿no? Sí, y pues eso lo aprovechamos bien, entonces creo que el volumen 2 vale mucho la pena que le den una oportunidad, viene con todo. Y ya, si nos topan ahí en vivo, láncense, está mejor en vivo, nos consideramos una banda de en vivo, donde lo puedes disfrutar mejor, pero el disco está muy chido también, si no pueden, escuchen el disco. ¿Cuántas rolas trae el volumen 2? 5. 5 rolas. Con eso se completa que la decena de rolas. Y sí, así es. Son 10 rolas. Sería el álbum, ¿no? Ya los dos juntos. Ajá. Así es. Para checar qué onda con Libélula, porque, bueno, está bastante interesante esta circunstancia de las pláticas, ¿no? En 2 años, digamos. Ajá, ¿o cuándo salió? ¿El año pasado salió? Sí, el año pasado salió Volumen. En 2 años, como con otra estrategia, porque, finalmente... las condiciones actuales de la música te obligan a ir a hacer giras o a estar en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Generando videos y haciendo... Sí, ¿no? No puedes descuidar ni una parte ni la otra. Ahorita tienes que estar todo el tiempo en redes, en lo digital, no puedes descuidar esa parte porque ya la gente, la mayoría, el disco en físico como tal, ya realmente es como un objeto de arte, ¿no? Así como... de colección, por decirlo, ya a veces ni lo abres, ¿no? Porque no tienes ni dónde escucharlo. Entonces, todo está bien cargado a lo digital, ¿no? Todo lo escuchas ya en línea, ¿no? En plataformas digitales. Y por otro lado, pues, no hay mejor cosa que el en vivo, ¿no? O sea, por eso, hasta la fecha, todo el mundo tiene música en vivo, aunque sean covers o lo que sea, porque siempre va a ser mejor el en vivo, bueno, hasta ahorita siempre ha sido así. Entonces, por eso no puedes descuidar ninguna de las dos partes, por eso estamos de gira y vamos a tratar de sacar más fechas y estar de regreso aquí y estar... otra vez en Monterrey, que no hemos ido para allá este año. Y estar rolando, ¿no? También visitar nuevas ciudades. Nos han pedido en Puebla. Y sabemos que en Puebla hay mucho rock. Entonces, tenemos un chingo de ganas de ir allá. No hemos visitado tampoco San Luis. También nos han pedido allá. Entonces, seguir rolando. Decías, ¿no? Ajá, Toluca. Me acuerdo del foro. El Andó, es, por ejemplo, el mítico foro. Hace 2 años estuvimos en el pequeñito. Ya ves que está el principal. Y hay uno como chiquito. Estuvimos en el pequeño y queremos ir a Toluca y queremos ir a Landú, ya sea el principal estaría de lujo, ¿no? Abriendo a alguien, ¿no? O algo. Pero hay que seguir haciendo ruido con Libélula, ¿no? Activar las aletas y que zumbe la Libélula, ¿no? Para que la gente conozca, sepa a qué suena y cheque este segundo volumen, porque bueno, cuando estuvimos por ahí, escuchamos las rolas del primer volumen, ¿no? Aguascalientes el año pasado, finalmente estaban en promoción de este material y están en desarrollo del siguiente, supongo. Sí, ya teníamos ahí trabajando las rolas. Ajá. Ya tenían bastante forma. Y les vamos a poner acá abajo en los comentarios el toquín, ese toquín que grabamos y transmitimos en directo. Ah, está bueno, sí. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. Claro. Y sobre todo eso, ahorita que hablas de las tocadas y tal, la experiencia, ¿no? Como que ahora no solamente ir al toquín, sino vivir toda la experiencia de ir y interactuar con el músico. Sí,
platicar, o sea, si es posible, ir a comprar el disco, la camiseta, y como que se da otra cosa, ¿no? Esto sí, como hablabas, ¿no? Como la vibra se contagia, es una onda así más de como de íntimo, porque en el disco pues disfrutas mucho la música y te clavas en ti mismo, pero ahí a fuerzas tienes que socializar y eso está bien chido. Ajá. Porque como tú dices, conoces al músico, también conoces a la persona receptiva en ese momento y te la pasas muy chido. Y cambio de energía está muy chingón. Y obliga a los músicos también a socializar, porque luego son muy calladitos, No hay de otra, ¿sabes? Están ahí, estás compartiendo, entonces también tiene que haber como un regreso. Ajá, definitivamente. Esta interacción. ¡Ay, y tú, Ana! Como decías, que piden los datos y todo. Sí, eso está. Y tienes que estar ahí, ¿no? Pues les encantó la música y te hablan tal vez de una rola que les gustó. Pues ahí vas y les platicas la historia de la rola, ¿no? Y cómo está la onda de esa rola. Entonces, bueno, la experiencia esta en directo, que siempre ha sido, ¿verdad? Es que ahora, bueno, tratamos de explicar un poquito más para que vayan al toquín y vean todas estas circunstancias, hasta cómo acomodan el orden de las rolas, ¿no? Las rolas, o el orden de cómo se van a parar en el escenario, cómo van a acomodar los instrumentos y todo. Sí, todo pues tiene... Pues es todo un... Sí, está planificado. Ajá, y está chido ir y ver y estar en contacto directo con todo lo que supone un toquín, ¿no? Es un show completo. O sea, cada banda tiene como su estilo y desde el setlist, desde el orden de las rolas, porque pueden pensar bajo y luego explota y luego otra vez abajo, o todo hasta arriba y luego abajo, o abajo y arriba. O sea, la energía, ¿no? Vas escogiendo el setlist y te va transportando, o sea, te va dando un viaje, ¿no? Y ahí los picos, las curvas que se van haciendo es, pues, a propósito, o sea, lo planeas para tener esa vibra, ¿no? Esa onda. Bueno, al final de cuentas, cada escucha tendrá su opinión y eso es lo chido, ¿no? Exactamente, su interpretación. La retroalimentación que han recibido de Atmos Material, ¿cómo ha sido? ¿Qué les han dicho? Ha sido muy buena, por ejemplo, del volumen 1 del año pasado en Monterrey estuvo muy chido. Y hablando concretamente de volumen 2, nada más lo hemos presentado ahorita en Guadalajara. Ajá. Vamos a estar en Ciudad de México ya hoy por la noche. Ajá. Pero en Guadalajara también nos fue muy chido. Quedaron bien contentos, te comento que estaban pidiendo bastantes datos de las bandas y pues, gente que no nos conocía. Estaban muy interesados por saber dónde más íbamos a estar, qué más estábamos haciendo y la recepción fue muy buena, ¿no? Y ahí presentamos todo volumen 2, una que otra rola del volumen 1 y nada más pusimos una de los demos pasados. Pero todo fue presentación de volumen 2, o sea, nos estamos enfocando ahorita es darle promoción a... Claro, este y bueno, al final de cuentas ya... Esto, ¿no? Habla de un sonido que se va casi definiendo, ¿no? Casi estableciendo el camino que lleva el nivel, ¿no? Porque tampoco es que estén inventando nada, sino que van definiendo eso que hacen allá arriba los músicos en el escenario, ¿no? Que de repente acá lo escuchas y dices, ¡ay! Está suave, ¿no? Sí, sí, definitivamente... hablando así del volumen 2, le estamos así dando con todo y la reacción hasta ahorita ha sido muy buena en Aguascalientes cuando la presentamos así en chiquito, de forma digital. Hicimos una presentación en vivo, también estuvo muy chida, o sea, la gente creo que quedó muy contenta y vamos a seguir en esto, ¿no? Seguir presentando volumen 2, seguir promocionando. Perfecto, hoy en el Bajo Circuito. Mañana ahí en las redes sociales van a poner el lugar. Es cupo limitado, entonces mandas mensaje a la página oficial, se llama Libelo Oficial, para que apartes ahí tu lugar. Va a ser una sesión en vivo a puertas abiertas, pero como es cupo limitado, si se llena, pues ya no pasaste, ¿no? Ahí tocan el volumen 2, también va a ser la sesión. Exactamente. El volumen 2, porque ya hay unas rolas del primer volumen, ¿no? Sí, alguna sesión en vivo, el video oficial, ¿van a sacar videos de estas rolas? Sí, les doy el adelanto, vamos a sacar de Viaje a Venus, que es nuestro segundo sencillo del volumen 2, sacamos dos, Histeria, que ya andaba por ahí antes de que saliera el 2, y ahora vamos a darle promoción a Viaje a Venus, y le vamos a sacar video, o sea, se planea que salga... pues tal vez para agosto, o si se puede, pues antes, ¿no? Pero ese es el plan. Ok. Bueno, entonces las redes son Libélula Oficial en Facebook. Estamos como Libélula Oficial en Facebook, en YouTube, en Instagram,
y en plataformas digitales como Libélula, en Spotify, iTunes, y etcétera, cualquier plataforma digital. Volumen 1 y volumen 2. Así es. Perfecto, Joel, pues es un gusto, qué gusto, qué suave, ¿no? Sí. Poder charlar y poder retomar, es como ver a tu cuate y decirle, pues, ¿cómo te ha ido, no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va el proyecto? Sí, claro, ya, pues, ya es la segunda vez que estamos por acá, ¿no? Y vamos a seguir regresando, claro. Siempre que andamos por aquí, nos encantaría. Libélula, que es una banda amiga de Rock and Rollario y es. Que nos da mucho gusto recibir. Pues nos vamos, muchas gracias, Joel. No, gracias a ti. Mucho éxito en el toquín y pues mucho éxito Libélula para rato. Sí, así es. Gracias, hasta pronto. Gracias. Escúchenlo, a ver qué les parece. The girl is... Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical.